Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Mi primera visita oficial a la Argentina como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica y de la mano de la presidenta de la comisión, estamos haciendo un recorrido muy exhaustivo de las instalaciones nucleares argentinas, de los proyectos más importantes que tiene la República en esta materia y hoy en particular, habiendo visitado Bariloche, también en el Balseiro. Muchas gracias, señor director. Ustedes saben que el Balseiro es un instituto que colabora con el Organismo Internacional de Energía Atómica en materia de formación de personal y de profesionales argentinos, latinoamericanos y en el mundo. Así que eso explica mi presencia hoy acá. Realmente me quedé muy impresionado por lo que es Intecnus la cuestión de la medicina nuclear y de la lucha contra el cáncer a través de la radioterapia es una de las prioridades de mi gestión y estamos decididos con el sector nuclear argentino y con el gobierno argentino de multiplicar la presencia de las instituciones argentinas en esta área, recibiendo más capacitación, equipamiento del organismo, pero también ayudando a expandir la cobertura de medicina nuclear en la región. Así que tenemos algunos proyectos y Intecnus va a estar integrado a esa realidad. Vamos a hacer algunos anuncios importantes en los próximos dos días referidos a la cooperación entre la Argentina, y digo la Argentina porque es, bueno, es la Comisión y las instituciones, pero es un acuerdo con el organismo, entonces por eso me refiero a la República, en el marco de un programa muy ambicioso que yo he lanzado desde la Dirección General que se llama Rayos de Esperanza y que está intentando potenciar las capacidades de atención y de radioterapia en particular en los países en desarrollo, en África y en América Latina y en algunos lugares, en algunos rincones de Asia, ¿verdad? Entonces, ese programa, o en el marco de ese programa, hay ciertos países que van a ser utilizados como plataformas de potenciación de las actividades de diagnóstico, tratamiento, del cáncer. Y vamos a dar, no me explayo mucho porque vamos a dar algunas definiciones en las próximas 48 horas, pero claramente la Argentina y las instituciones del sector de medicina nuclear del sistema argentino van a tener un lugar de privilegio ahí.